Aunque no tenga mi familia conmigo, la familia Azul y Roja se ha convertido en mi mejor familia en estos momentos. Atención. Bueno, primero que nada, para inaugurar la cena de hoy, me da muchísimo gusto este momento porque siento mucha felicidad cuando podemos celebrar este tipo de motivos, ¿no? Porque nos sacan un poco de juego, de esa adrenalina, de esa tensión y pues formamos un conjunto, ¿no? Que es una sola familia. La época navideña es una de mis épocas favoritas porque se trata de eso, ¿no? De compartir, de estar en familia y siento que es algo hermoso. Espero que en casa también pues la estén pasando en familia, disfrutando muchísimo. Y nada, me da muchísimo gusto que estemos aquí todos compartiendo, que disfruten de la cena, que se ve bastante buena y que sea de su agrado. ¿Eh? Bendiciones. Allá afuera tendré más navidades con mi familia, que claramente la extraño. Pero esta, sin lugar a dudas, será una Navidad imposible para mí de olvidar. Sí, saca la bolita y el pan. Salud. Salud, hasta allá. Salud, que belleza. Saludita, mi gente. Amén. Salud, salud. Un momento muy emotivo para todos. Nunca tenemos la oportunidad de estar juntos, de compartir una copa de vino, una cena. ¿Qué pasó? Mi gente. Bueno, sé que todos estamos comiendo. Antes de que entren al postre, ya Milet. No, ya ni entonces. No sé qué opinen si empezamos con los regalos. Eso de que una persona te regale un detalle, de que una persona esté atento a que es un día especial, de que una fecha especial y recibir esos detalles para mí es muy bonito. ¡Wow! Gracias. Feliz Navidad. Gracias. Feliz Navidad, ¿eh? Gracias. Lo mejor. No, aquí no. Y pulserita. Increíble, ¿verdad? Disfrútalo. ¡Qué chulada! Mi guapito. Mira. Muy bonito. ¿Sí o no? Y esta persona que me tocó es una persona que siempre ha sido guerrera, pero que dentro de todo es una persona muy sensible y que hoy ya no está con nosotros, que hoy se fue en la mañana, tristemente, Claudia. Fue una situación complicada, pero que estoy seguro que así como ha demostrado ser una guerrera, pronto va a salir adelante. Y voy a dejar este regalo aquí en el árbol, sabiendo y estando seguro que pronto le va a llegar a su casa. Así que quiero mandarle un abrazo y un saludo a Claudia hasta donde se encuentre. Ella me encargó que le entregara este regalo a la persona de mi equipo y esa persona es Briadan. ¡Eso! ¡Al fin! Dije que sí. ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Eso! ¡Pare! ¡Neta! Nate, muchísimas gracias por el regalo, me encantó, gracias por las palabras tan hermosas. Dale, dale. ¿Y qué les parece si todos nos vamos allá a escuchar la música, a comernos un postrecito? Sin lugar a duda, esta noche será una noche especial, una noche que nunca de nosotros olvidaremos.
hoy no se podía quedar corta, realmente lo disfruté más que nunca. Yo sé que mis padres van a estar bastante contentos al verme disfrutar de estos momentos y que estuviera bailando más que merengue. ¿Qué más yo para disfrutar este día de Navidad y poder sacar un poquito de las raíces dominicanas en estos momentos tan especiales? ¡Let's go, Ney! ¡Let's go, Ney!